Cut it, DJ. Listen, we're gonna do the same intro now, but then I'm sorry, in the first intro I totally forgot to let you guys introduce yourselves. And in this one, I'll leave it for you guys to introduce yourself, and then after that we'll wrap it up. Okay. 3, 2, 1. Bienvenido a Regis Worldwide Radio, aquí donde estamos, negro los curios, girlfriend Chandy Tapic, se me olvidó mi nombre. El negro que te lo hace los curios, girlfriend Chandy Tapic, el duro de lo duro, el fuerte de lo fuerte. El que se acostó con tu tía y la llevaba en la salsa. Con el golito lindo de la radio. Y Jason David, que es lo que. Y el menor de este lado. Freddy el detective. Y de ahora tenemos con ustedes The Shy. Soy Grisel Ponce, pero known as The Mambo Diva. Soy Anthony Nardo Lillo, escritor, director, productor de Shine, la película. No te lo olvides. So, ustedes saben que una persona que es un actor, un director, ustedes tienen mucho tiempo para trabajar. Y a veces se encuentran afuera de su casa una cantidad enorme. Ha sucedido, por casualidad del mundo, que a ustedes le han revisado su celular, por casualidad del mundo. El email. Un email. Una computadora. En MySpace, High Five, si usaban High Five en ese tiempo. El Instagram. Eso de M encendido. Hasta la correspondencia. Gente. That DM on fire. So, ha habido una situación donde alguien ha entrado a esa parte de su vida. Y le preguntamos, porque aquí tenemos el detective, porque el detective tiene todas las preguntas. Hasta la correspondencia, Keeper Old School. Mira, Bárbaro, va a seguir. Y por eso que el detective, ¿Quién te compró ese carro? ¿De dónde salió? A mí sí me han revisado mi teléfono, sí. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué sucedió? ¿Qué dijiste? si lo mataste y lo pusiste 6 pies bajo tierra, no tiene que decir, pero no puede explicar cómo sucedió. Detalle por detalle. Claro que sí. ¿Qué aplicación corrió? ¿Por qué? ¿A qué hora? No, básicamente fue momentos de curiosidad de la persona presentado, vamos a decir, ¿verdad? Presentado porque metiche. No hay nada. Un agentado de eso. Exactamente. Reco. Porque podía ser una simple pregunta. No, es lo que parece que sabe quién es. Ese es más malo todavía. Ese es cómplice. Él lo sabe, lo dice. Porque para mí es bien simple hacer la pregunta. Por más difícil que sea escuchar la respuesta, haz la pregunta y simplemente no tienes que entrar en mi teléfono, text messages. Yo les explico después por qué se está riendo. Off the script. Pero no, yo estaba furiosa porque invadiste mi privacidad, invadiste mi espacio personal, todo lo que, ¿sabes? No era necesario, ¿verdad? Pero a la misma vez, en el pasado yo fui super guilty de lo mismo, ¿sabes? Con una pareja que yo tuve, porque yo sí revisé un teléfono, pero yo tenía razones, yo vi algo y yo quiero ver más. Espérate, Max, lo que tú me estás diciendo a mí, bájale, que Dios. Tú encontraste una razón para poder enterrar al celular de alguien. Sí. Pero te quillaste cuando entraste. Pero sí, pero entonces fue completamente. No. Aquí vamos a tener la igualdad. Aquí vamos a tener la igualdad. Si es una peseta. Que alguien recibió su celular y si usted está rezando el de él. No, pero fue, ok, muy bien, tienes razón. Okay. Hoy en día no estoy de acuerdo para nada, ni lo que hice, ni lo que me hicieron. Para nada, absolutamente para nada. Pero gracias a yo entrar a ese celular, no estoy en esa situación. Fue lo mejor que yo hice en mi vida, ¿verdad? Aunque uno se enferma, es que es lo peor, uno se enferma porque quiere saber más o quiere ver más. Entonces, pues, es muy malo. Ir y revisar los celulares o mensajes o leer algo, o sea, déjense de ser tan presentados. Si tienes alguna pregunta, tú ves y preguntas y ya, ¿verdad? Ella tiene razón. Así tú tienes que conseguirte una mujer, ¿oíste? No. Para cuando te haga la pregunta, le dices, mami, no, ¿qué pasa? Esa es la amiga mía, bájale 10. Ahora, Anthony,
Dime tú, no ha habido ninguna donde lo han revisado, tú has revisado. A esto le tiran el teléfono arriba. Y el motivo por qué llegaron a revisarlo. Let me check who's listening. Well, you're single daddy, you saw that, you good. Desde la esto de la es un cuento de Anthony, eso no le pasó a él, mi gente, no le pasó a él. Ok, Anthony, dale. Eso no es Anthony. I plead the fifth. Sí, eso ha pasado muchas veces a mí. My phone's been entered in quite a bit. Quite a bit? Over, yeah, I mean, you over know, that sounds like more than one or twice. Yeah, a few times, you know. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, you know. So there's more details to elaborate. Absolutely. Carry on. So, la pregunta es ahora. So, parece que no fue ni una ni fue ni dos, right? ¿Hubieron motivos que quizás tú insinuaste, I don't even know that's the word? Así mismo. No, hubiese motivo, pero nunca he hecho. Yo nunca entro a otra persona a teléfono, nunca. No, para la gente. No. Que sí encontraron lo que estamos buscando en el celular. Vamos a ponerle claro, los motivos fueron, tú viajas mucho, tú nunca estás en tu casa, ¿con quién tú estás? Exacto. Eso fue lo motivo. ¿Quién pasa la mayoría del tiempo contigo? Vamos a ver. Yo voy a dejar de, cuando yo llegue al nivel de, yo voy a dejar de tener teléfono para eso mismo. Porque yo voy para el mismo camino, Anthony, porque tú sabes que uno va para allá. Flip phone. Un track phone. Sí, un track phone. Y lo voto, un prepaid o algo de allá. So, a mí, gracias al señor que está arriba, nunca me ha revisado el celular, pero yo siempre he dado mi clave. So, llego al siguiente. ¿Le harían ustedes el acceso a su celular sin ninguna barrera? Yo sí. Pero recuérdese que dando también el acceso, también le estás diciendo que si tú quieres revisar, puedes revisar. No, claro, no, pero si no hay nada de esconder a la prefiero que decirme que tú quieres revisarlo en vez de buscarlo sin que yo sabía. No, porque antes si yo no, si yo no sabía, eso me enojo mucho. Ahí es donde viene. Tú le estás diciendo a ellos prácticamente, mira, tú tienes la clave, tú tienes derecho de buscar lo que tú quieras buscar. Ahora, de que tal que tú busques es otra cosa. Exacto. No, pero vamos a hacerlo un poquito más profundo. Ustedes tuvieran relaciones sin contraseña, donde las dos parejas quitan la contraseña y estén abiertos. Que vengan y lo busquen cuando quieran, que lo cojan, no lo cojan. Bueno, para mí la contraseña no es necesariamente para la otra persona, sino es por si pierdo el teléfono, si a otra persona agarra mi teléfono, tengo fotos, o sea, por si me los roban, pues ahí está, no pueden entrar, es mucho más difícil. Esos son los flows de contraseña, real. Los verdaderos flows de contraseña. Yo voy a ser sincero, yo pienso que tengo contraseña por costumbre, que el iPhone dijo, oye, se le puede poner una contraseña, se la puse y se quedó puesta porque... No, yo pongo contraseña porque es que llega el flow. Yo trabajo en una tienda de teléfono, flow, con muchísima gente así. Yo dejo mi teléfono ahí muchísimas veces. Diario. Y toda esta gente de metiche, de que averigua mi vida, añeñe, coge echa para atrás, ¿y qué fue? Echa para atrás, si no... Yo te puedo decir, nosotros trabajamos juntos, y somos tres personas que no sabemos la contraseña de cada uno. Pero es por cosas de música, porque cuando él pone música, yo voy a cambiar la canción, o yo te voy a poner, es lo mismo. Pero tenemos ese respeto, que no es música lo que buscamos. Y yo no me acuerdo la contraseña de nadie. La gente dijo, yo te di mi contraseña, sí, pero no me acuerdo, dámela de nuevo. Mientras más fácil, yo no quiero, esa contraseña no es mía, fue mío. Sí. Eso no es mío. A mí me sucede igual porque las clases, yo doy clases de baile, entonces pues muchas veces necesito que alguien, por ejemplo, para la música o por la música, y si no pueden, tienen que entrar. Yo a veces grito la contraseña porque de verdad no es algo que estoy escondiendo, sino es simplemente para que entres a mi teléfono, pongas la música, la pares, la cambies, etcétera. Cómprate una tableta. Y no comiences a darle swipe. Pégate. ¿Qué compañía tú tienes? Yo tengo Sprint. Ah, no. Tenemos mala suerte. Es el cambio. Nosotros trabajamos para T-Mobile. Y te damos una tableta gratis. ¿Qué lo que? Aquí en la promoción. Para agregarle la pregunta, entonces. Debería una persona, vamos, de un principio, acaba de meterse una relación con una persona, ¿verdad? Y es lo que está diciendo Lorita, acaba de comprar un teléfono. ¿Lo deja en blanco o le pasa todo el teléfono viejo al teléfono nuevo y le pone la contraseña de nuevo? ¿Sigue la corriente o clean slate? ¿Qué tú opinas? No, yo creo que
quiero las cosas que estaban en mi teléfono antes. Yo quiero... Ella quiere la memoria, ¿qué pasa? Ella quiere lo que está en el email, en el Yahoo, botado, que nadie usa. AOL. Va a seguir. El tiempo de AIM. A mí se me olvidó el AOL. El AOL mío está encendido, a mí se me olvidó. Yo no me tengo nada. Yo dejo todo en el teléfono viejo y limpio con el nuevo. ¿Qué es lo dice? Va a seguir. Depende, las fotos sí, pero los demás no. No, para esa computadora. Sí, para esa computadora. Pero, mi gente, Outscrew Negro y Conference of the Topic aquí, no se olviden que octubre 5, ¿correct? ¿Qué día de la semana es octubre 5? Un viernes. Bueno, realmente, como la mayoría de las películas, empieza jueves. El jueves a las 12. La fecha oficial es viernes, pero empieza jueves. Oh, okay. Normalmente, tocan dos veces en la noche, jueves, y empieza normal viernes. Bueno, si la quieren ver temprano, octubre 4, pero octubre 5 es el día oficial, make sure to watch it. And stay tuned, because the next episode, you'll find out what it's about.